Muy buenas, estimados seguidores. Parece que se está gestando la segunda reforma de pensiones por este gobierno. La primera entró en vigor hace escasos meses y modificaba aspectos importantes en relación a la jubilación anticipada, la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, etc. Y actualmente se está barajando una segunda reforma de calado que va a tener una incidencia importante en materia de pensiones. Vamos a ver qué propuestas están encima de la mesa, que se está negociando con los sindicatos y agentes sociales y qué incidencia va a tener para los pensionistas. Si os gustan mis vídeos y os sirven este tipo de contenidos, la mejor forma de promocionarlos es suscribirse a mi canal de YouTube. Es gratis y ayuda mucho. El primer punto que se quiere modificar en esta segunda reforma de pensiones es el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora. Ya sabéis que actualmente para calcular una pensión de jubilación se toman en cuenta los últimos 25 años cotizados por el futuro pensionista. Las bases de cotización de estos últimos 25 años se actualizan de acuerdo con la evolución que haya tenido el IPC y al resultado se le aplica un porcentaje dependiendo de los años trabajados y cotizados por el futuro pensionista. Ya sabéis que a más tiempo cotizado, mayor porcentaje y mayor pensión de jubilación que se cobra. Pues el primer punto que se quiere reformar es ese periodo de 25 años, que se quiere ampliar hasta 35 años, según propuso el gobierno. Una propuesta que no ha gustado demasiado a los agentes sociales implicados en la negociación, pero que el gobierno defiende porque actualmente el mercado laboral es más inestable. Antaño, una persona podía encontrar un empleo que podía mantener a lo largo de los años, y a medida que iba pasando los años en ese puesto de trabajo, iba mejorando su salario y sus complementos y con ello mejoraban también sus bases de cotización. Con lo cual, las últimas bases de cotización de la vida laboral de una persona solían ser las más altas y ello favorecía el cálculo de sus pensiones de jubilación. Sin embargo, actualmente el mercado laboral es más precario e inestable. Y en muchas ocasiones, durante los últimos años de vida laboral, se tienen unas bases de cotización más mermadas por periodos de desempleo, en los que tal vez se ha estado cobrando el subsidio para mayores de 52 años, que es cierto que cotiza, pero no cotiza tanto como podría hacerlo un trabajo por cuenta ajena, bien retribuido, o por circunstancias varias. Se van teniendo diferentes empleos con salarios bajos, a tiempo parcial, etc. Por este motivo, el gobierno propone alargar ese periodo de 25 años hasta los 35 años y frente al disgusto de los agentes sociales, lo que se está planteando ahora es excluir de ese periodo de 35 años las peores bases de cotización. No se sabe el número de bases de cotización que se van a excluir ni cómo se va a reformular el cálculo de integración de lagunas porque aún se está negociando, no hay una propuesta firme. Así que estaremos atentos a cómo avanzan las negociaciones y cuando haya algo ya más firme, grabaré un vídeo para explicároslo. Y el segundo punto que se quiere modificar en esta segunda reforma, también importante, es el destope de las bases de cotización más altas. Actualmente, una persona, un trabajador, no puede cotizar por más de 4.139 euros. Esa es la base de cotización máxima para este año 2022. Aunque gane 10.000 euros al mes, ese es el máximo por el cual va a cotizar ese trabajador y esa base de cotización máxima va a ser la que determinará el cálculo de su futura pensión de jubilación, además de otras prestaciones de la seguridad social. Sin embargo, lo que se pretende con esta segunda reforma es eliminar ese límite. Lo quieren hacer de forma progresiva para que no afecte tanto a las empresas y a los trabajadores, porque lógicamente eliminando ese límite se va a tener que pagar más cuota de cotización. Pero también favorecerá el cálculo de las futuras pensiones de ese trabajador.
En cuanto a la pensión máxima, que actualmente está limitada a 2.819 euros mensuales, pretende también elevarse gradualmente. Sería injusto que se destopara la base de cotización máxima, pero que no se destopara la pensión máxima, porque el trabajador estaría pagando mayores cotizaciones a la seguridad social, pero no obtendría ningún beneficio a cambio, porque siempre toparía con esa pensión máxima que le impide beneficiarse de esas cotizaciones superiores. Por el momento, también no es más que una propuesta, no hay nada en firme, se está negociando actualmente. Cuando culminen estas negociaciones y haya un acuerdo ya firme, grabaré un vídeo para explicaros cómo se va a reformar el asunto de las cotizaciones máximas y de las pensiones máximas que cobrarán los trabajadores con mayores salarios. También se están negociando otras cuestiones como la sostenibilidad del sistema de pensiones, un punto controvertido que está en debate y en boca de muchos, pero para este tema me guardo un vídeo que grabaré expresamente cuando haya una regulación definitiva, cuando se haya llegado a un acuerdo y conozcamos cómo pretende el gobierno que las pensiones sean sostenibles en el futuro. Con esto doy por zanjado el vídeo de hoy, me despido de vosotros y si os ha gustado y os sirven este tipo de contenidos, os invito de nuevo a suscribiros a mi canal de YouTube, porque esa es la mejor forma de ayudarme a hacerlo crecer. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.